Se le concede el uso de la voz al ciudadano Rubén Enrique Azueta Costa para que exponga las razones que justifican su idoneidad en el cargo. Adelante. Muchas gracias, diputados. Creo en la administración pública, creo en el fortalecimiento de la misma a través de las mejoras en el fortalecimiento de sus recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros. Considero que los órganos internos de control son entes importantes para la vigilancia en el cumplimiento del marco normativo de cada uno de los servidores públicos respecto a los puestos que ellos desempeñan. Considero que la experiencia profesional que he acumulado hasta este momento me puede llevar a ser o a tener uno de los cargos dentro de los órganos internos de control. Considero que puede existir una mejora en el marco normativo de los mismos, siempre, siempre apegándonos a lograr los objetivos que en el marco normativo se establezcan. Considero que todas las instituciones tienen la facultad y tienen la necesidad de tener mejoras en cada uno de sus procesos. Los órganos internos de control forman un pilar importante para que esto se desempeñe. Es cuanto, diputados. Gracias. ¿Alguna diputada, diputados, desea hacer uso de la voz? Se le concede uso de la voz al diputado Ugualday. Nuevamente bienvenido. Gracias, diputado. Estamos hoy, bueno, en presencia de la posibilidad de que pueda ser designado como titular del órgano interno de control del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo, que creo que es uno de los entes autónomos pues que tienen mejor aceptación por parte de la ciudadanía y de aquellos que están mejor evaluados, no solamente aquí, sino en todo el país. Creo que las autoridades electorales han tenido un desempeño fundamental en un Estado democrático. De llegar a ser el caso, ¿pudieras hacernos una breve explicación para quienes nos están viendo a través de las redes del Congreso del Estado, para explicar un poco cuáles son las faltas administrativas graves y cuáles son las no graves? Claro que sí, diputado. Muchísimas gracias. Todos los procesos administrativos están sujetos a una revisión. Siempre hay que hacer un análisis de riesgo para entender cuáles son los elementos esenciales que componen a una institución. En este caso, el Instituto Electoral de Quintana Roo, pues podemos entender que uno de los principales elementos por los que fue creado es para que la democracia o el reflejo de la democracia a través de la votación estén ellos puedan administrarlo y llevar los procesos correspondientes para que este se vaya cumpliendo. En esa medida, el análisis de riesgo que se hace sobre la operación que se desarrolla ahí mismo nos va a marcar cuáles son los objetos principales a revisar para que la esencia de este organismo pueda seguir funcionando y que cumpla con el marco normativo establecido. En este caso, voy a poner un ejemplo. Vigilar que las boletas democráticas de votaciones lleguen en su totalidad, que estén completas. Ese es uno de los principales elementos que requiere mayor vigilancia y supervisión. En este caso, si no se cumpliera por alguna razón parcialmente o totalmente, esto estaría sujeto a una mayor sanción. En el caso de un proceso administrativo, voy a llamarlo para la operatividad común del mismo instituto, llámese solicitud de papelería, solicitud de algún tipo de recurso para hacer algún tipo de diligencia, si esta no se cumpliera debidamente, pues sí, está haciendo una falta al marco normativo, pero no requiere una sanción tan importante como la que sí se refleja en la esencia principal del instituto. ¿Es cuánto? Se le concede el uso de la voz a la diputada Jennifer. ¿Qué tal? Diputada. Yo de nuevo. Gracias. Mi pregunta es, en un lenguaje inclusivo, más bien, que nos podrías explicar en un lenguaje ciudadano,
¿Cómo explicarías la importancia de las funciones de los órganos internos de control en el combate a la corrupción? Claro que sí, diputada. Muchísimas gracias. Los órganos internos tienen diferentes acciones de acuerdo a los momentos. Tienen una facultad preventiva, una facultad de seguimiento y tienen la facultad correctiva para determinadas acciones. Los órganos internos de control atienden denuncias, atienden auditorías y, por supuesto, pues tienen que cumplir con todos los procesos que de principio a fin integran un expediente para determinar un resultado. Básicamente los órganos internos tienen que trabajar coordinadamente con los entes bajo los que están dentro de su estructura y coordinadamente con las otras instancias que integran, pues ahora sí que todo el Consejo de Anticorrupción para el seguimiento de los mismos casos. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Ok. Pues nuevamente bienvenido, maestro. Gracias, diputada. Y para concluir, me gustaría hacerle una pregunta, dada la experiencia que tiene. ¿Qué retos se identifica en materia de prevención, detección, investigación y sustanciación de presuntas faltas administrativas? Me gustaría que me diera su opinión. Muchísimas gracias, diputada. La palabra clave siempre es la presunción, como bien lo comentó. En cada una de las acciones siempre debe de proceder una investigación, ¿sí? En algunos casos los temas preventivos pues son acciones que se determinan para evitar o para hacer de conocimiento del servidor público, de las personas, cuáles pueden ser las acciones a las que ellos son responsables en determinada operación. Las demás actividades que mencionó, pues tienen que estar sujetas a una investigación precisamente para que podamos cumplir con el marco normativo y que permita que cualquier tipo de denuncia o acción de auditoría realizada pueda ser desahogada y en su momento llegar a las consecuencias que los mismos resultados nos arrojen. Esa es mi perspectiva. Muchas gracias, maestro. No habiendo más intervenciones, agradecemos su participación. Maestro Rubén, muchas gracias. Muchas gracias, diputada, diputados. Muy buena tarde.